Hoy había que reivindicar la grandeza frente al rival más odiado. Forma la rebambaramba, amigos nuestros. ¡Bronca el golpe! Esta historia comenzó a escribirse en blanco y negro, en amor y en odio, en victoria resonante y derrota inmunda. Y avienta la camiseta. En epopeya de cualquier tarde y dolor terrible y perdurable. El fuego a punto de incendiar este partido cuando el árbitro Edgardo Codesales... Como todos los clásicos, el América Chivas construyó su camino con sangre, sudor y lágrimas. ¡Acción! ¡Se la tiene! La soberbia capitalina contra el orgullo provincial. Chivas y América son dos camisetas contrastantes. Dos significados distintos, dos reclamos distantes. La tapatía pide amor a sus militantes. La amarilla exige el odio de sus rivales. Por eso no importó la lluvia de la tarde, ni las contingencias ambientales. Y al Estadio Azteca llegaron multitudes ateridas por el frío, pero eran aficionados con la fiesta latente que ha de desatarse un poco más tarde. Y en las inmediaciones se nota que este partido sigue acumulando voluntades, que ambos equipos son epidemia, que hoy se torna en pandemia y por eso... Ya solo por eso, hoy está completamente prohibido fracasar. Quizá era la tarde fría o el respeto entre público y jugadores, pero salvo los desmanes de rigor, los prólogos se desarrollaban a ritmo semilento, como dejándole a los sucesos de pasto la carga emocional del día. Solemne salida FIFA al terreno de juego. Rostros sobrios como de quien vela armas, como de quien mira de soslayo al rival que tiene en mente aniquilar. La única cortesía la corrió Nacho Ambriz a su contraparte tapatío. Pero luego de eso todo quedó listo para comenzar una nueva edición del clásico de clásicos del fútbol mexicano. Y el partido comenzó rapidito. A los 8 minutos Orbelín Pineda buscó un espacio en la cancha y lo encontró en la historia del encuentro cuando jaló del gatillo y proclamó su derecho a sentirse jugador del Guadalajara. Pero a partir de ahí, el dominio fue todo amarillo. Tan fue así que una barrida se marcó como penal y Osvaldito cobró para igualar el marcador y renacer la esperanza amarilla. Pero apenas 5 minutos después, un nuevo penal le dio al rebaño la opción de irse arriba. Sin embargo, hizo la impresión de que el Gullit no pudo manejar la presión. El segundo tiempo siguió siendo el de un partido tenso y emocionante. Había un clásico en la cancha, ir y venir de amarillos y rojiblancos, hasta que un contragolpe volátil de las Águilas sirvió para repasar la lustrosa historia americanista en el claro servicio que Darwin envió a Peralta para volver a poner a hervir los corazones amarillos. El tiempo que construye amores eternos y acaba con civilizaciones enteras comenzó a mirar de soslayo al Guadalajara y a sonreírle al América.
había mayor empaque en los locales, quienes hacían valer mayormente el peso de su tradición victoriosa. El partido estaba en agonía, lo mismo que la temporada tapatía. El silbatazo decidió en favor del América. El clásico y el orgullo fueron todos, completamente todos, del color amarillo americanista.